Pene mungu ji siya yorba ngarandoli, ngarandoli, ngarandoli ya ane penpa dan meba lo sobo ta pene mungu ji siya yorba. Pene che du zane ane gawa dan mi gawa lo sobo ta mungu ji yoya duwa. Tela tene ane lunga yukunju dan simji simzu tundu ane pa ngurni pa ngurni ane ngua mungu ji yoya duwa, ngua. O di kari resna, di kari ta temba resna. Nosotros tenemos tanto personas que nos han ayudado como también nos han dañado. También nosotros hemos beneficiado como también hemos dañado a quien nos cae bien, nos cae mal. Y dependiendo de eso también hacemos acciones virtuosas, también acciones negativas. Actuamos de diferentes formas a través de nuestro cuerpo, palabra y mente. Nuestras acciones cambian, como también cambian nuestras motivaciones. ¿Por qué tanto cambió? Se trata de un juego 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 Kunzo be namsha ji dan tuen dan be namsha ji ni xia gu yo ba zhe dan zhe dan dan ga ran zu le ya kunzo be namsha ten di du du gu namsha di yue za ani de ni gu wen zu ya da ge gan mi ge da ani kan ji ki mo ji da ani de de pen ni lo so ba dan yu mo gu zhen zu ya yu di qi li du gu yu ba da qi li ten ding gu yu ba ta di da di ding gu le ba di Cambia constantemente precisamente por la por esta presentación convencional. Entonces, en las personas, tanto poseen este aspecto como convencional como el aspecto último. Y no solo las personas, todos los fenómenos, todos tienen estos dos aspectos, convencional y último. Tienen el aspecto convencional, que se refiere a esta originación dependiente, y precisamente por esta originación dependiente va cambiando y pasamos de feliz a tristes, de beneficiar a dañar. Todo esto es en dependencia a algo. Pena xinbe nega su, ngaran su xin xin yinbe nega su, ani lun zi xi yi dong wa, diba, tang xi se wa, tinte dang, ani tinte ya do ki ta gwa qin je, kyor qin je, ani gwa ta gen gwa che du zane, ani kanje su 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 gu di, su su, ani kanje la ma gi xe che, diba, o tinte yong ya di, ta mangu che mi ya gwa rugu yu di, ta ta se wu xiu jirwa ngan su, gwa mangu rugu yu ta, diba. Y nosotros estamos precisamente por este aspecto convencional, cambiando constantemente, estamos cambiando. Vemos cómo pasamos de felices a tristes, o incluso podemos también ver cómo de jóvenes nosotros éramos muy guapos, con unas formas muy bonitas, nuestro cuerpo se sentía muy ligero, capaz de hacer muchas cosas, pero esto va cambiando, luego llega la vejez, nos cuesta. Nuestro cuerpo se va deteriorando, ya nos cuesta trabajo movernos con tanta facilidad, ya no tenemos esa forma tan bonita. Entonces, nos damos cuenta cómo vamos cambiando, cómo todo va cambiando. Se están agarrando la pena. Junio negro que está, lo yido con zeixin, ¿verdad? A ñemba, ñambo, ¿verdad? Lo yido con ti está. Gengo chabe negu su, ni pet kal kanje ta, piu ba kwende nanda pet kal midu ba, zebu meba, riba, donle nyenme kan deba, pet kal tun deba ta, hiuji chan doya di, ta kanje rendu ji minbe ta dingi doga, minye yang gwa ji chin je rendu ji minbe ta. Hunu lu tangshi sewa di rendu yi na, gebe negu de ko taran yogo jiru, ko nguwa doya yama riba, chata ta ko nguwa chin je ne, ni, Chil ten chil tue yin za tinte tue du chen yuwa chin yuwa ta gebe nega su ni ta lu mi du ba do du ba yi du mi u wa o ta tinte chaya di du chen ta du su ma tu sebo xiu jir wa
Vemos cómo cuando éramos jóvenes, pues teníamos un cuerpo bonito, una cara muy bonita, muy guapos, muy guapas, muy ligeros. Cuando ya somos más viejitos, pues ya la cara nos cambia, se nos llena de arrugas, no podemos movernos con tanta facilidad, ya no tenemos esa forma tan bonita del cuerpo. Nos damos cuenta cómo estamos cambiando, cómo cambia el cuerpo de la vejez, de la juventud a la vejez. Y eso es otra muestra de que no existe por su propio lado. Porque si existiera por su propio lado, no importaría cuántos años pasaran. Cuando fueras ya muy, muy viejito, tendrías el cuerpo de un joven. Si existiera por su propio lado. Pero como no existe por su propio lado, sino que existe en dependencia a causas y condiciones que van a hacer que cambie nuestro cuerpo, que se vaya deteriorando, que nuestra cara se comience a llenar de arrugas, es porque depende de causas y condiciones. Y por esa de originación dependiente, todo está en constante cambio. Nuestro cuerpo va cambiando hacia la vejez. Es otra muestra de que no puede existir por su propio lado. Tan tus llenar va a cargar solo otra. Tan todo viene de samba de tane, rendu me da gran samba de todo negro de rendu me de chigar va a chuni negro de tara de gave negro de canje rendu me da gran va rendu de me da gran va ten de tu chen chung yinza me rendu maris da tije ya de va. Vemos cómo si nosotros nos planteamos un objetivo ya más último, más a largo plazo, también nos puede ayudar a entender cómo no existe por su propio lado, como el caso de la juventud y de la vejez. No puede existir por su propio lado porque eso significaría que no cambia, porque no depende de causas y condiciones, pero la experiencia nos muestra que no es así, que vamos cambiando, se va transformando de un cuerpo joven a un cuerpo viejo. Y estos cambios es debido a causas y condiciones. Por eso es debido a una originación dependiente y no existe por su propio lado. Tat karsoro ta rendu meche tanido ani chebabu yo chawayo chebabu di chawadi chebe chawayo chaji lesung gi namsha te ti za tanido ta ngo mangu jin roya yue de wa penel la ten ngo mangu jin roya yue de wa ta tu samde du tane ta kanje dembani ki dembani namsha de samdan yo ri tandem dembe namsha ti ko rendu me ba ta ran samdan ya ri ta tani be namsha de su 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 ani yo ya ta de gyen kar kar gu yin na de gyen ram me de le ten ta ram me de mang gu ji chung de samdan yo de tani be namsha ti samdan yo ri no ta tin ram me de gang ga lo ne ja jo yo mar wa xiu ji yo ar wa da ma. También podemos ponernos ejemplos más a corto plazo, como todo pues existe porque algún ser lo ha creado, le ha dado forma o tiene una función dependiendo de sus causas y condiciones, como a unos beneficiamos, a otros no beneficiamos, a unos se dañan, a otros no se dañan, etc. Eso también nos muestra cómo depende de causas y condiciones. Hay una persona que hace una acción, hay una acción, todo esto está dependiendo de diferentes factores. Entonces, todo esto nos está ayudando a plantearnos las dos verdades, la verdad última, la verdad convencional. A nivel convencional, el ver cómo está cambiando nos está ayudando a entender que depende de causas y condiciones. A nivel último, nos está ayudando a comprender cómo no existe por su propio lado. Porque depende de causas y condiciones. Tā pēnā ngānsu, rīpā, jītāng tā nētāng dī tūs rīpā, tā xīkāngcā kūnsū tāng tuyantam kī nētāng dī tāng tā dī xieb nā yīcē rīpā. Yīnē ngārānsu, tā nye wē, kāngcā nām xī tsō chū rī nā dū tāne, sū sū kī wū xī bā tū sū rī nā dū tāne, dī tūs ngānsu sām nū tāng nā tā kāngcā dī tū sō yī ngū yū kī rī kāngcā tā sā wū xī wī chā kū rī dī,
yine dus lam yanji de du zane bir rendu re chenang du ge chida rendu ra chidan chidwa kora kora ji rendu re jina rwa samno tan ga di khande su yin sam dan da tan da sam da ya yor wa sebu hyuji kyan do sonyu de de ge de so chim bu de re di yine ta pe na di nan du zane rendu re chenang du wa rendu ji rendu ji rendu de ta yo ma rwa rendu de yo ma rwa Entonces, en la situación en la que estamos, conocer la realidad es conocer ese aspecto de la verdad convencional y de la verdad última. Aunque cuando percibimos un objeto, lo percibimos como existiendo por su propio lado. Pero cuando lo comenzamos a analizar y ver cómo se hace, de qué está formado, comprendemos que no existe por su propio lado, que depende de causas y condiciones. Por ejemplo, el reloj. El reloj, cuando lo comenzamos a analizar, vemos que, y ustedes al decir, ustedes a lo mejor saben más, que a lo mejor algún día lo han abierto, conocen cómo está formado, cómo se hace un reloj, cómo funciona, pues todo eso les está ayudando a entender cómo el reloj depende de sus partes, como el reloj depende de causas y condiciones que lo van formando y van dando lugar a un reloj, dando una función determinada. Sin embargo, cuando percibimos el reloj, lo percibimos como existiendo por su propio lado, sin hacer ningún análisis, solo la percepción de ese reloj es de que existe por su propio lado. Sin embargo, cuando ya lo analizamos y pensamos cómo existe ese reloj, vemos que en realidad depende de causas y condiciones que dan origen y forma a ese reloj. Tanto la mía, cuando di rendu de nana ya rendu reisam la mía, co rendu reisam de zingima, arriba, arriba. Rendu reisam de zinging lo de ta denzisinga de lo no si se ha de mariba singa de arriba. Tako karimari versan di rendu mariba rendu reisam de zingior, ata rendu maimba de maribre. Tile chigi lo de rendu de zingior, mariba. Mariba sana madonga, mihiba, karima ishibare, karim madongare, karim maribare sana rendu maimbati mahibare, maribare madongare. Di tendene tang goma di rendu maimbarwa. Chata rendu zibe lo di ta mariba singe dire, mongba mongba mariba sayadi. Nyeba gangalo tsawa tangi tenzi mongba mariba sayajiwa wo dire di. Karil mongbari sana ta ko neda ngoma ten mongbari, ten maishimbari, maribari, madongbari, hamawari. Cuando vemos el reloj, lo que percibimos del reloj es que existe por su propio lado. Y nos creemos en esa percepción, creemos que existe por su propio lado. Y eso es lo que nosotros llamamos el aferramiento a la existencia verdadera. Eso es lo que estamos llamando ignorancia. Eso es lo que estamos llamando una mente errónea. Una mente que no ve, que no sabe, que no conoce. Una mente oscurecida. ¿Por qué? Porque lo que percibe, percibe que existe por su propio lado. Y cree que realmente existe por su propio lado. Por eso es ignorancia. Ignorancia, se le llama ignorancia porque no se da cuenta de que no existe por su propio lado. Ignorancia de no saber que existe en dependencia a algo, en dependencia a causas y condiciones. Por eso decimos que es una mente oscurecida, oscurecida de no ver la realidad tal cual es, de no ver que depende de causas y condiciones. Y esa es la raíz de todos los engaños. Esa es la raíz de la ignorancia, que llamamos el aferramiento a la existencia verdadera. Realmente se cree que existe por su propio lado, y eso no es más que ignorancia. Tell ya any younger woman, Dama Meadows, and Mongu, you were nursing any new motion than the judge, she don't come to my jealous over to do. King, we are in here, wa. Tati get on jail and murder, wa. Penangaran to some no tanata, penai
Y es que esta mente oscurecida que no ve, que no sabe que todo existe en dependencia, que es de originación dependiente, de que depende de causas y condiciones, eso es ignorancia, es una mente oscurecida y esa es la raíz de los engaños, la raíz de la cual surge el apego, el enfado, el orgullo, la envidia, etc. Por ejemplo, el apego a una chica. Si realmente analizamos a una chica, sabemos que esta chica pues nació, fue concebida por un papá y una mamá, que se junta el esperma, se junta el óvulo, ese óvulo empieza a madurar durante 9 meses, entonces sale del vientre y va a dar lugar a una chica, y va, en realidad depende de causas y condiciones, depende de que el papá, la mamá se junten y así van dando origen a esa chica, a ese cuerpo de chica. Entonces, nosotros lo podemos pensar y analizar, darnos cuenta de que esa chica depende de causas y condiciones. Pero el apego es cuando la percibimos, primero la percibimos como que existe por su propio lado. No vemos que depende de causas y condiciones del óvulo, del esperma, de que madura, de que crece, de que... Solo vemos una chica existiendo por su propio lado. No vemos su dependencia de causas y condiciones. Y entonces vemos una chica que existe por su propio lado, que es súper guapa, que es muy atractiva, que camina muy bonito, y eso nada más va haciendo que se genere mayor apego hacia esa persona, a esa chica, pensando que existe por su propio lado. Es el, a partir de creer que existe por su propio lado, comienza el apego. Nimu xianda dan ta dike de gangalo chamma de dike gangalo yangalo ma medo soru je sam no dan je ni zao de ta me ro soru dike de ti xian ba xia ta ta ti yin du zhen ta pe na ran zu ge li ya de ja xie dan di mu kong ru ma ge lu su bu ti de ji yin du zhen ta me ri bu ti ni xin dong bu zao nan da chen ta ka de su yin bu do ta ti pa ja wo ru wa ti je du zhen ne ni pe na yu di che yu yin ne ri 콘루게세 양타고 탄지구 야구 총는데 야구 좀 거기 뭐 좀나 아니 고모 고야 저기셔야 주의셔야 미수야 전 담민들 돈에 제야 여러한테 전다 냉게 뭐 휴사 제다 팀부 여러와 아니 당원께서 유인의 지지벌 봐 공주께서 유리인의 삼노단나도 지지벌이 아니 대전주로 진지 아니 대전주로 진지 인천에 다가 나는 야고 이도 명어 저 통전에 아니 될 당원데 Mm-hmm.
Y por eso vemos cómo se afirma que la ignorancia de aferrarse a la existencia verdadera es la raíz de todos los engaños. Si recuerdan, hablábamos del árbol, tomándolo como analogía. La ignorancia es la raíz y las ramas, las hojas, las flores, los frutos que salen de esa raíz es el orgullo, el apego, el enfado, la envidia, todos los engaños. Y estos surgen de la ignorancia. Y estos están en nuestra mente. Porque para hablar del objeto del apego, ¿cómo surge? Primero, cuando percibimos un objeto y lo percibimos como si existiera por su propio lado. Luego, siguiente paso es creernos, aferrarnos a esa idea de que existe por su propio lado. Y luego lo vemos como algo bonito que existe por su propio lado, un objeto de deseo que me gusta, que me encanta, que quiero conseguir, que lo desea, lo quiero obtener. Y para obtener ese objeto, pues a veces puede hacer cosas buenas para conseguirlo, pero también si ese apego es muy intenso, incluso hasta lleva a cabo acciones negativas con la finalidad de obtener ese objeto, como robar, mentir, todo eso con la finalidad de obtener ese objeto que cree y está convencido de que existe por su propio lado y que por su propio lado es un objeto muy bonito, un objeto de deseo. El enfado surge de la misma forma, es el mismo proceso. Primero lo percibimos como que existe por su propio lado, nos creemos eso de que existe por su propio lado, nos aferramos a esa creencia, luego lo vemos como algo feo, desagradable, que existe por su propio lado, por sí mismo es feo y muy desagradable, y eso nos lleva a generar enfado y a crear muchas acciones negativas con la intención de destruir o deshacer o dañar aquello que creemos, estamos convencidos de que es malo o feo por su propio lado y que no lo queremos. Pero así surgen todos los engaños, usan ese mismo proceso. Y es el percibirlos como si existieran por su propio lado, el creer de que existen por su propio lado, y eso ya nos lleva a actuar por muchos medios, acumulando muchas acciones negativas partiendo de esa creencia de que existe por su propio lado. Está tú, Sena, ¿verdad? Pena ni muy chenda de que te cangalota, ngansi sea, Entonces así les queda claro cómo los otros engaños también surgen de una mente que se aferra a la existencia de verdadera, que se aferra al yo, una mente oscurecida. ¿Está claro? Acerca de esto, ¿hay alguna pregunta? Porque es muy importante. Ya. ¿Qué te refieres? Pues las limitaciones que tenemos sobre el enfado, sobre el sufrimiento, ¿cómo podemos superarlo? ¿Cómo podemos eliminarlas? Sí, superarlos es no tener. Para poder expresar todo nuestro potencial espiritual. Ale, tanda nganso nanlo la contro tocha ngakie nyomo mampo yorola. Nyomun tenso me pasó gorresa. Me pasó na tanda sensampo kie tugira. Ane, nyomun kandres me pasó gorresa. Primero, ¿has entendido cómo la raíz de los engaños o del enfado, del apego de todos ellos es la ignorancia? Sí.
singi yanga loman dama meto dige de pa meo so la tsawa di jena ni dige de meo chan ro wa ta ga nan xin ta ta da mari ba se ya ti meo so na xian ba dige de mari ba le yung yu de se wu ji du na ani mari ba se ya ti meo so na ta xian ba dige de meo chan ro wa. Está claro cómo, utilizando la analogía del árbol, cómo un árbol tiene ramas, hojas, flores, fruto, y lo que son los engaños, el enfado, el apego, el odio, la envidia, todo eso vendrían siendo las hojas, las ramas, todo eso, que provienen de una raíz, y su raíz es la ignorancia. Entonces, si eso ya te queda claro, queda entonces también claro cómo, para eliminar todos esos orgullos, esa ignorancia, todas estas cosas, necesitamos eliminar la raíz del árbol. Y la raíz es la ignorancia. Está ahí, está claro, ¿no? Sí, simplemente una cosa. Para eliminar esa ignorancia, podríamos hacer una interpretación de lo que observamos. Es decir, tener una percepción diferente de los hechos. Ale, Mariparra, Maripate, cantes me pasó con ser nangan, so de nawan loga, siengo repesa. Ta Maripo sea de cari me pasó con resena, cotan jamge tata noya giorba, cotan midicho, tocho tata giorba, o ti kundi cheje, ti kundi cheje, ni comero sobori. La ignorancia, la forma de eliminar esta ignorancia es con su opuesto. En el momento, nosotros ahora estamos familiarizados con la visión de la ignorancia. En el momento en que comienzas a familiarizarte con su opuesto, estás destruyendo la ignorancia. Bueno, Mariba se ha ti jamge tagdan ruñi de kales na. Ta rigba seya dhirwa, rigba yishi ki dhirwa, rigba seya dhirwa. Rigba seya di khari resna, tendi du du cheni chungo di rigba, ha kwa, thongwa di dhirwa. Rigba seya di. Entonces, la ignorancia, necesitamos aplicar su opuesto. El opuesto de la ignorancia es la sabiduría. Esa sabiduría de conocer la originación dependiente, como todo depende causas, condiciones, como todo depende de otros fenómenos. Conocer eso es ir en contra de la ignorancia. Ani kodan geda tata yunye tsari tili kumdi cheche, tsari di yaje tangche, andi nang chawa di mewa sorwa, ta chawa yinye tagarwa. Es como, por ejemplo, si en una habitación hace mucho frío, ¿cómo eliminas el frío? Pues con lo opuesto al frío, que es el calor. Cuando tú empiezas a dar calor, a poner una calefacción, entonces estás contrarrestando al frío, que es justamente lo opuesto al frío. Entonces, para eliminar el frío tienes que poner su opuesto, que es el calor. Lo mismo que si en una habitación hace mucho calor y tú quieres eliminar el calor, pues aplicas lo opuesto al calor, que es el frío, y por eso pones el aire acondicionado, que es algo que contrarresta directamente al calor. Entonces, aquí hablamos de la ignorancia.
¿Ignorancia a qué? A ignorancia de no darnos cuenta de que todo depende de causas y condiciones, que todo tiene una originación dependiente. No saber esta, no reconocer, el no ver esta originación dependiente de todos los fenómenos. Esa es la ignorancia a la que estamos hablando. Entonces, lo opuesto a la ignorancia es la sabiduría, que comprende esa originación dependiente, que ve esa originación dependiente que da origen a todos los fenómenos. Entonces, es familiarizarnos, ir cada vez familiarizándonos más y más con esta visión de darnos cuenta cómo todos los fenómenos dependen de algo, surgen en dependencia a otros fenómenos. Familiarizándonos con este pensamiento a través del análisis, de darle vueltas y cada vez estar más seguros de que todo existe en dependencia a algo, y por lo tanto va a estar cada vez quedándose en nuestra mente más estable, más segura en esa convicción de la originación dependiente. Y entonces esta sabiduría que comprende la originación dependiente, lo que hace es dañar a la ignorancia que cree que todo existe por su propio lado. Esa ignorancia que cree que existe por su propio lado se elimina cuando nosotros desarrollamos esta sabiduría que comprende que todo depende de causas, condiciones, dependen de otro fenómeno. Es igual que hablar del frío, se elimina cuando ponemos calor. Entonces, eliminamos esta ignorancia de aferrarnos a la existencia inherente cuando comprendemos cómo todo depende, causas, condiciones, dependen de sus partes, dependen de otro fenómeno que dan origen a todo lo que existe. Por eso estamos hablando de tantas analogías y poniendo muchísimos ejemplos para que cada vez quede más claro de lo que estamos hablando. Y entre más claro quede, más convencidos. Y decimos, sí, es verdad, tiene razón. Todo es de originación dependiente. Y por lo tanto, estamos dando mayor convencimiento y mayor significado a todo este razonamiento. Esa es la razón por la cual se trata de poner muchos ejemplos y analogías que nos ayuden a tenerlo más claro y estemos más convencidos. Y entre más convencidos y más claro tengamos cómo es esa originación dependiente, más daño le estamos haciendo a la ignorancia que
cree que existe por su propio lado, porque son completamente opuestos, como lo que hablábamos del frío y del calor. Lo opuesto al frío es el calor. Para contrarrestar el frío necesitas más calor. Entre más calor, menos frío. Entre más frío, menos calor. Porque son opuestos, no pueden estar al mismo tiempo. Es uno más y uno menos. Entonces, entre más sabiduría que comprende la originación dependiente, menos ignorancia. Más daño le hacemos a la ignorancia que se aferra a la existencia verdadera. Eso hay que estar, tenerlo muy claro. Y entre más ignorancia de aferrarnos a la existencia verdadera de todos los fenómenos, entonces menos sabiduría que comprende la originación dependiente, porque son completamente opuestos. Entre uno más avance, el otro disminuye. Por eso, para contrarrestar la ignorancia que se aferra a la existencia verdadera, a la existencia por sí misma, entonces necesitamos la sabiduría de la originación dependiente. Y para fortalecer esta sabiduría de originación dependiente, necesitamos poner muchos, muchos ejemplos, porque así queda más claro, más convencido, y fortalecemos más esta sabiduría que comprende cómo todo depende de causas y condiciones, depende de otros fenómenos, y que eso es lo que da origen a los fenómenos. Y entre más fortalecemos la originación dependiente, hay que estar 100% convencidos de que estamos disminuyendo la ignorancia o haciéndole daño a la ignorancia que se aferra a existencia inherente de los fenómenos. Porque con una mente que cree que existe todo por su propio lado, por su propia esencia, es de ahí de donde surge el apego y los demás engaños. Una mente que no solo percibe, por una parte percibe todo como si existiera por su propio lado, y luego se cree lo que está percibiendo y se aferra a esa existencia inherente o esa existencia propia que existe por su propio lado de los fenómenos, y eso va a dar lugar al apego, al deseo de obtener ese objeto, al aferrarse a ese objeto, a poderlo conseguir ese objeto. Y por eso hablamos de que de ahí surgen los engaños. Así que la fuerte necesidad de destruir la raíz, que es esta ignorancia de creer que todo existe por su propio lado, y que esta ignorancia solo puede contrarrestarse con su opuesto, que es la sabiduría que comprende cómo todo depende de causas y condiciones, o depende de otro fenómeno, como todo surge de originación dependiente. ¿Tienen otra pregunta? Está claro, ¿no? Di con la tribu amare, tanda canishuna tribe. Pregunta. ¿Transformador a qué te refieres? Transformar lo que vemos negativo en positivo. Transformarse a sí mismo. Sí, pero a los demás también. No, entonces, di. Samulinando la. Mi mancheva. Care docha, yo siempre lloro a la. Ane di go, gogidu, gogidu, gogidu. Ane di. Semchen kikola, samlo tangi yomare, chala kikola, tindes gogiyo, gogiyo, samlo mampo, tensan salo mampo yora. Ane di, dima to, sam, kano la hora. Samsala di chala ta, kare, nupa dile, cheru gogiro. Ane di, kandes, mul, manru gogiro. Ane di doba chuchempo yore. Anganso na sambulin nano la degi yore. Anganso sama nano la yore. Ane kandes netan dindes kiopo. Anganso kandes gyurgoresa. Anganso gyurgora. Ine semchen tamche kandes gyurgoresa.
Vale, pues si no podemos controlarlo uno mismo, ¿cómo podemos pretender controlar a los demás? Si no podemos transformarnos uno mismo, no podemos pretender transformar a los demás. Por eso hay que comenzar siempre por uno mismo, por un objetivo hacia uno mismo. Y estamos hablando del apego, del deseo, de la insatisfacción. Entonces, hay que trabajar con ello. Y además, aunque nosotros lo deseemos muchísimo, no necesariamente nos estamos encontrando, obtenemos todo lo que deseamos. Para poner un ejemplo, hay muchas chicas muy, muy, muy guapas en este mundo, pero hay que ser realistas. No vamos a conseguir a las muchachas más, más guapas de este mundo. Todas las guapísimas no nos van a estar con nosotros. Como también pensar en todas esas cosas, máquinas superpoderosas, esos ordenadores superpoderosos, últimas, todos, puede que todos los deseemos, pero no significa que todos los vamos a conseguir. O por ejemplo, la comida, la más rica, toda la más rica, no la podemos conseguir. Como la bebida las más deliciosas de este mundo, todas no las vamos a poder conseguir. Entonces, ni todo el poder, todo el poder, no lo podemos conseguir todo. Simplemente es el deseo que nos impulsa a querer obtenerlo, aunque en realidad no vamos a encontrarnos con todo lo que deseamos. Cuando hablamos del deseo, está acompañado de la insatisfacción. Entonces, la insatisfacción nos impulsa a desear más y más y más. ¿Y de dónde viene esa insatisfacción? ¿De dónde viene ese deseo? Del apego. ¿El apego de dónde viene? Porque tiene una causa. Tiene un origen, y esa es la ignorancia. La ignorancia es lo que nos lleva a generar apego, lo que nos lleva a desear y a querer conseguir un montón de objetos materiales. Entonces, si queremos destruir ese deseo por el materialismo, lo que sea, ese deseo, si queremos destruirlo, hay que destruir lo que origina ese deseo, su causa del deseo. Y la causa de ese deseo es la ignorancia. Entonces, para destruir la ignorancia, que es lo que da origen al deseo y a todos los demás, es esta ignorancia de la que estamos hablando, es la ignorancia que se aferra
a la existencia inherente, se aferra a creer que todo existe por su propio lado. Entonces, en el momento en que nosotros eliminemos esta ignorancia del aferramiento a la existencia inherente o a que todo existe por su propio lado, esta ignorancia, cuando nosotros la destruimos, estamos destruyendo todos los demás deseos, todos los demás engaños. Y de hecho, uno mismo tiene que, dice Rinpoche, como occidentales, son muy inteligentes porque han ido a la escuela, han estudiado muchas cosas, desde pequeñitos los han enseñado a pensar, a analizar. Entonces ahora a ustedes les toca pensarlo, analizarlo, darles vueltas, porque son inteligentes. Entonces piénselo y van a encontrar esta relación y esta necesidad de destruir esta ignorancia. ¿Y cómo destruir esta ignorancia? Podemos decir que hay dos tipos de deseo. Los deseos que son debido al apego, desear objetos materiales, desear poder. Pero también hay otros deseos, como el desear encontrarnos con la felicidad, desear que todos los seres se vean libres de sufrimiento, el desear que todos los seres se encuentren con esa felicidad última y verdadera, el desear alcanzar el estado de un Buda, el desear generar la mente suprema de la bodhicitta. Esos son deseos, son aspiraciones. Y son buenas, necesitamos cultivarlas, pero el deseo que lleva al apego, ese deseo de apego que proviene de la ignorancia, eso que nos lleva a volver a renacer una y otra vez dentro del samsara, ese es el que debemos eliminar. ¿Hay alguna otra pregunta? Tanda pechik nan sonsa pechik tindese nan pena michik ngul mampo yora chupo sheradu ane mite rangune chupa mare rangru mare wa kare resena gyu tan kien la tene ngul mampo yoresa ane di nge Sengemanema di gyupamposane le yaposane tanda drebu yongki yorawa bena ane di gyu karasana di chimba la tene di yongki yorawa ine ngansu kesimi chikune sem tine mi shempa la trego di kiena kande chupu yongki yorawa kandres ngul ragi yore korang ngul raya kiche tu sanlo tangi yomara ngune mi shempa kiche tu di tre chala ngul tregi yorawa rewa kogi mindusa ngul re ta jimbe longju timgi dey chara jimbe longju timgi dey se jimba tangwa la tene longju chimbu yungu re
Ani tsujim sunga la tene, ani ngondu lami dewa di tukiri, simbe ngonju, chim gidi, suwe ginzi, samden shiz. Suwe yagu kumnan kiawa chima tele, ani lunze u tinde yungure, sirwa. Ta samden gi shiz, susane, sem tsi chidu tingin zingi ya, ani samba tembu cheche tingin zingi kani shana, tongba niki tingin zingi kani shana, ani Somebody Nami da chingu da da ni ba tu xi du yo la. Ding ni den bu yo da, ding ni den bu yo da wa. Ani sem xi wo yong wo, nam do ne ba di xi du yo wa. Sem de nam do ne ba di gyen chi yo ma, wo du zi bi. Ta na xi da, pe na jin ba den du zan ne ta ta da koran di si go wa. Jin ba jinba tang ni ani long ju qing bu yong a de kan de zi ge si yo le. Yue, jinba tang na. Re 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 re. Wa. 이스케 obtenemos resultados de acuerdo a las causas que nosotros hemos acumulado. Si una persona practica la generosidad es una acción que es causa para obtener riqueza, para obtener todo lo que necesitamos. Si uno practica ética, el resultado de practicar la ética es renacer como humano o en el reino de los dioses. Si uno practica la paciencia, el resultado de la paciencia es tener un aspecto muy bonito, ser muy guapo. Si uno practica la concentración, pues uno de los resultados es que tiene una mente muy pacífica, muy clara, muy estable, como resultado de haber practicado la concentración. Entonces, ¿cómo es esa relación? Bueno, es que los resultados que se obtienen es en relación a la causa. Dependiendo de la causa, se obtienen los resultados. Si una persona es generosa porque quiere beneficiar a otros y da sin avaricia, sin realmente con el pensamiento de dar, eso es causa para que traiga como resultado todo lo que es riqueza, bienes materiales, condiciones buenas, todo eso es resultado de haber practicado la generosidad. Entonces, cada acción, como por ejemplo estas, tienen un resultado específico dependiendo de la acción, de la causa. Tú lo que quieres preguntar es que cómo es que dando algo a alguien trae como consecuencia obtener riqueza. Entonces, no es que acumula, sino que es rico. Pero en sus vidas pasadas, no quiere decir que sea en esta. Kurang que sea nada, que si tanda mi chupo ra, mi chupo te. Mi chupo yine. Mi siempre la traigo yo mara. Ani serna yo ra. Sem la serna y samsa la que yo ra. Muy mambo yo na. Ani candes. Chinda yo mareza, mi siempre la que tres más onza. Me.
tande chubu di tande ke tande chubu di ke wa nge ma ji ma dang de wo ma do ji tanda ji ma dang ke ji ma ar ba tanda chubu yong ya di ke wa nge ma ji ma dang je di gyu dun gi de wo ba pa ji de di de wo di ta tanda su le de di ba Es eso, lo que está diciendo Rinpoche es que el decir que una persona sea rica ahora no quiere decir que ahora es generosa, sino que si es rica ahora es el resultado de que en sus vidas pasadas fue una persona generosa o practicó la generosidad. Entonces, en sus vidas pasadas practicó la generosidad y esa es la causa para que ahora obtenga como consecuencia el ser una persona rica. Pero el ser rica no significa que es una persona generosa, sino que practicó en vidas pasadas la generosidad. ¿Ya está? En el tanda pango, pango tanda yoro, pango tenso, se ngema, chinda, chimpa matan, el tanda pango rebe. Tanda donju me, yo di. Eso sí, si una persona es pobre ahora, no tiene recursos, es porque en sus vidas anteriores no practicó la generosidad. Esto es 100% seguro. Si una persona practica generosidad, trae como consecuencia la riqueza. Si una persona practica la ética, trae como consecuencia tener un renacimiento superior. Si una persona practica la paciencia, trae como consecuencia el ser muy guapo o guapa. Eso es seguro que sí. Susu pena penjo longju chenpu jiyage de chenpu ji chungna samje dewa ji de penjo longju chenpu yena ta kibu gari ne dan cho gorwa chatan tindi kibu dan ya dewa ji de penjo longju chenpu chungna ne kibu ramen de dan cho sa re samje dewa ji de ta di thab de du du dan eta manor che je du gorwa thab de no jen da penjo longju yona chi du mi kuma ku mi se chi da che po dum je ti de che bi na ta dewan de ne ti thab du bo re de ta dewa thob ti le chi la re lu gi tu ne sem gi yi me de na ba tu ma yung re so ro wa ma bu yung re so ka re sa na thab di no ru ro wa ta ti thab de la ya ani su su hi wa che ani kan je cham ni ji ju ju sem gom ani kan je tan da pha je ya me ne tong sim di pe je tong sim di pha ji gobo tu do pha ji dang ya ju ne ji ji zai ya ji chu na gang ye yu bu tu do gang ye se ya ji chu na sam je tong sim di ya na ya du pe wo ti ne ji ge yin na ta de wa ji che 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 lu wa le lam jam pe jo long ju xiu ji ma le ne sim le ya de wa ji da ke du yin ne ga bu ji da de bu ji ki bu ji na de du wa le sim gi de wa ji che lu wa du se bueno una persona cree que con riquezas y tiene mucho dinero, pues será muy feliz porque será capaz de hacer muchísimas cosas, todo lo que desea lo tendrá, lo podrá conseguir donde quiera que vaya, donde quiera puede ir. Entonces parece que tener mucha riqueza es felicidad, entonces uno trabaja para conseguirla. El problema es que nos equivocamos de camino, es decir, queremos ser ricos porque queremos ser felices y hacer muchísimas cosas, porque con dinero pues seremos capaces de hacer muchísimo. Pero para conseguirlo, robamos, mentimos, matamos para poder conseguir esa riqueza. Entonces ahí el método es incorrecto, porque ese tipo de acciones solo van a traer como consecuencia mucho sufrimiento, sufrimiento físico, sufrimiento mental. Y es porque nos estamos queremos ir a algún lado, pero nos estamos yendo completamente por otro camino. Entonces, el método es equivocado y no nos va a llevar a nuestro destino. Por eso, una mente que con amor, con pasión, desea dar, entonces ya está dirigiendo sus acciones a poder conseguir riqueza. Pero además, cuando estamos hablando de dar, de practicar generosidad,
no solo es dar bienes materiales, estamos hablando también incluso a nivel mental. Solo con el deseo de dar, ay, ojalá pudiera esta persona obtener todas estas cosas, ojalá esta persona que tiene muchos problemas se le pudieran quitar, ojalá pudiera yo darle a fulanito, fulanita este objeto que tanto desean. Solo con el deseo, con esa mente de dar, nosotros ya estamos acumulando mucha virtud, acciones buenas. Las acciones buenas traen como consecuencia felicidad. Y entre más practiquemos acciones virtuosas, más felices vamos a ser. Otra pregunta. Amala. Sí, la meditación en vacuidad es nos va a sirve para eliminar la mente del cerramiento del yo. Tumbañi kikola gom gyana dancing mari pa me paso girepe. Otra dancing me mari pa de me soya la tumbañi kikol gom gyagur. Inji minji gom gyagur. Ta tandang ne tumbañi de sebo ran so tu yo ma ta tandang anzo tundu yor wa sunyi yor wa sebo ran so tu yo ma ta tandang de zma de she gya yor de she de kim na sebo che gri. Para eliminar el aferramiento al yo, necesitamos meditar en la vacuidad. Eso es absolutamente necesario. Es el único medio para eliminar el aferramiento al yo. Todavía, a lo mejor, lo que es la vacuidad no ha quedado completamente claro, pues porque todavía tenemos hoy por la tarde una sesión, mañana otra, entonces es ir cada vez dejando más claro, con más explicaciones, lo que es la vacuidad. Pero eso sí, el aferramiento de yo solo con meditando en la vacuidad. Ahora, cuando estamos hablando de vacuidad y de familiarizarnos con esta visión de la vacuidad, es para darnos cuenta cómo con la vacuidad eliminamos los engaños. Una chica ahí tiene las manos levantadas hace rato. Quiero a ver si de verdad lo he entendido, ¿vale? Entonces, es pregunta. Sí, pero, o sea, si, por ejemplo, el deseo de querer ser, si fuera todo eso, no lo dije. Pero, por ejemplo, si a mí una persona me pega un piso, ¿vale? A mí, yo tengo la percepción de que me duele. Entonces, no puedo enfadarme porque esa chica no existe, la tengo pesada. Pero espera, no estamos diciendo que no exista, sino que no existe por sí mismo. Tanda Michi ganzo la ganzo Michi pena pilletana Michi ganzo la pilletana o ya mena ganzo Dumna, nasa tangi tua. Ana, ngaso titu kare sano tango res. Ana di nasa yo maresa. Mite yo maresa, ma tumba res. Tiene sano tango repesa. Tinde mares, ti mares va. Tinde mare. Mite yo maresa, ne mite yo va, ne hu yo va, ni hu ma ju sano ti di me tua. Mite yo va. Tongba ni le samno tondu tane. Midi tongba samdo di midi yo mari samya mari se santa tanda sevu soya yori hin soma midi yo mari samna ta norgu yori va mi yor va yen shur va yen biya gibi va peni chigi do va peni chigi do va ne tsa tongba ni se ya de samno do do ne ta mano maju va ta ne di sevu ji tangu ha kogu go re hangu ha ko sona ani digani ya samno dan je ta. Es que no estamos hablando de eso. Cuando una persona te pisa, no estamos diciendo que esa persona no existe, que el pisotón no existe.
cuando hablamos de vacuidad, no estamos diciendo que no existe esta persona. Esa persona existe porque te ha pisado, existe porque te ha empujado, existe porque te ha dado un golpe. Claro que existe. Eso es un error en el que podemos caer, decir que no existe ni el pisotón, que no existe la persona, que no existe ese dolor. Aquí estamos hablando de que no existe por su propio lado. Y es muy importante tener muy claro lo que es vacuidad y a qué nos estamos refiriendo, porque si no vamos a caer en ese error de decir no existe la que me está pisando, no existe la persona, y ese no es el enfoque que tenemos que darle, porque ese es un error, porque la persona existe, por eso te está pisando y por eso te está doliendo. No estamos negando en ningún momento su existencia. Pena. Tongba si tu tane mebe chi samno tangu yordi sawa nini mebe samno tangu yomari penarba ngadzu penarba kanche rwa ngaranzoli ya rindu ki ngoji yomarba rindu ki ngoji yorwe ngaranzoli tendi tutu chene majungwe ngoji yorwe yomarba yomari zita ngoji mebe samno tangu yoru ngoji tendi tutu chene chungu yinza tendi tutu mayimbe ngoji yomari samgu yomadoji ngoji yomari samgu yomaro ngoji yorwa ngoji ngoduwa ngorgiya duwa tunya duwa traj duwa chetanga di tus chetu tane ngadzu tongba samno tangu tane mebe chi samno tangu yori rwa rindu mebe samno tangu yorwa rindu mebe le de chan mebe marwa tendi tutu chene yorwa. Sí, es muy importante que tengamos muy, muy claro. Cuando hablamos de vacuidad, vacuidad suena a vacío. Está vacío de algo. No estamos diciendo que está vacío por completo, sino que de algo está vacío. ¿De qué está vacío? De existir por su propio lado. Por ejemplo, la cabeza. Mi cabeza no existe por sí misma, independiente. De hecho, mi cabeza, cuando la veo, depende de muchas causas, condiciones que van dándole forma, que le van dando unas características específicas y la llamamos cabeza. Y existe mi cabeza, por eso tiene pelos, por eso tiene arruguitas, por eso tiene todas estas cosas que tenemos en la cabeza, por eso me la puedo tocar y le pego y todo, porque existe. Cuando decimos vacuidad, vacío, no estamos negando en ningún momento la existencia de la cabeza. Lo único que estamos diciendo es que no existe por su propio lado. No existe de forma independiente. La cabeza existe por muchas causas, condiciones que van en dependencia, muchos aspectos que van dando forma y origen a la cabeza. Pero por sí misma no existe. Independiente, inherentemente no existe. Y dice Rinpoche, eso hay que tenerlo muy muy claro cuando estamos hablando de vacuidad. Todavía nos falta entrar en lo que es el tema del objeto de negación. Y probablemente cuando hablemos del objeto de negación todavía quede más claro a lo que nos estamos refiriendo. Y bueno, es en ese momento cuando entonces hay que prestar mucha atención a cuando hablemos del objeto de negación para tener cada vez más claro a qué nos estamos refiriendo, qué es lo que estamos negando. Ya. Sí, practicando la generosidad ahora obtiene un resultado positivo, practicando la paciencia otro resultado positivo, y practicando diferentes virtudes alcanza resultados muy positivos. A mí lo que me preocupa no es eso, sino el hecho de que en esta vida estemos practicando como la virtud y luego al renacer en otra vida todo esto que estás aprendiendo en esta vida se te olvida. Entonces pienso que a lo mejor un gran lama ahora, bueno, parece que los tienen que, a un Rinpoche lo tienes que buscar, reconocer, para
volver a adiestrarlo y ponerlo en ese camino. ¿Hay algún trabajo para recordar? Tandan ganso pena chedi nalo la chimbata su bagongya anedi gewasa. Que si no, no es una. Gewasa di gewa mambosa ane te shima ya voy yongi ra ganso tanda gewa sana y ne te shima ya voy canes ya voy yo ne chichena te shima la lama tungi yomara lama ki sunshu shugi yomaresa ane tanda ganso kale mambo gya ne tanda lama la sunshu shu ane di nyamlen che gewa mambo sa mampu kale kane tanda ane maon palata chola chogira que si maon palale ma lama matuna ri ri ti chuot nenga yue chori tanda ngaran zu kaze tudu ji gi xian le pendo che rwa xian le kaze tudu ji pendo che ne ba tan ma ge che rwa xian le kaze tudu ji pendo che ane su su ta kan ji chue ni men kaze tudu ji che ni tin de che wi ne kyo chi ma de le ya du ja tin de lung ba kan ji san ge tem ba me sa tin de ta la ja me sa tin de ta la ja da ma de sa tin de du ja tin de na mi a ge mi si wi na mi a ge mi si wi tiene peche ya ya. Si nosotros hacemos todas esas acciones buenas pensando en beneficiar a los demás, en no dañar a los demás, y acumulamos así muchas acciones virtuosas y por eso practicamos para beneficiar a otros y no dañarles, entonces no solo vamos a obtener un buen renacimiento, pero también un buen renacimiento significa no nacer en un lugar donde no ha existido un Buda, no renacer en un lugar donde no existen las enseñanzas. Entonces, el acumular todas estas acciones virtuosas también nos están asegurando poder renacer en lugares propicios donde podamos encontrarnos con estas enseñanzas. Namia jugo kyo juma di tuja namia resi mare kyung ri namia resi mare oya. Sí, porque si ahora estamos acumulando muchas acciones virtuosas, estas van a madurar de una forma buena, precisamente como resultado de estas acciones virtuosas. Ta ti juma de le yago yung re yan ti jema den thagaran le yan thagaran yago chen ti jema de yan ru tu si yar 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 que va mango chile ya tus calles que vienen pet sangre se ya da ya hoy dicha gorro mando chile tendi chile calles que no da ya hoy chaya de la chira calles cago de pena jirun miller ya vas ni de que va ni man de cada vez quise cha chico ni todo de da jirun miller todo que va ni man de calles magi va mare tende tendi chico calles que va tende mar da tende yo mare que va mango chile ya calles que ni que gorro pena ganzo nugu yaguji geyina nugu yaguji geyina chuzui chizi tuzui tundui chin bet kali nugu yaguji devu taji yaguji cha misi urwa chuzui manguji nima manguji bet kali urwa panchen yonchen eni jugo devu di minchen yaguja urwa mandoji o tindir bet tindiri pena tambo di sa yagu chu yagu eni kanje tene lung yago, nima tue yago, suen tuzu ane mazuwa, me mazuwa, suen tuzu yago tende chi tabi taga kechi tangbo taga ne pe shivji yago yungayi mduwa kechi ma mangu chi tue, nima mangu chi che ane dawa mangu o tu stik chi ane ane jugo dhivu daje yago chi mduwa o tende yungule tante kiawan dile kiawan dhivu yago chevi ne kiawa juma te te yago yungule tele yago chi che yang ti jema tele yago che du chen manzu ke chen chami sum du chao sa chi ke chen ke ba chami sum du sa di mangu chi che no du che go re es que si nosotros hacemos acciones buenas van a madurar con algo bueno. Si entonces si ahora hacemos algo bueno, entonces la próxima vida va a ser algo bueno y tendremos la oportunidad de hacer algo mucho mejor. Luego la que viene mucho mejor, la que viene mucho mejor. Entonces van a pasar muchas vidas que van a ir de mejor a mejor a mejor. Y unas vidas en las que vamos poniendo todo nuestro esfuerzo, nuestro empeño,
y lograremos alcanzar el estado de un Buda. Pero el esfuerzo comienza ahora, cultivándolo ahora. Entonces, en la siguiente vida ya traemos algo recorrido y volvemos a avanzar y volvemos otra vez a tener uno mejor y mejor y mejor hasta alcanzar el estado de un Buda. Por ejemplo, Milarepa. Milarepa, que fue uno de estos grandes geshes kadampas, vemos su historia, vemos cómo alcanzó tantos logros en una sola vida, pero no hay que pensar en solo una vida. No podemos pensar que llegó en esta vida y de repente ya se convirtió en un gran ser. De hecho, Milarepa, si logró todo eso en esta vida, es porque ya había trabajado muchísimo, no solo en la vida anterior, sino en muchas vidas anteriores. Todo el trabajo de muchas vidas anteriores maduró y trajo resultados cuando renació como Milarepa. Un ejemplo más sencillito. Si nosotros queremos que una plantita nos salga buena, fuerte, bien, no es dedicarle solo una hora y ya está. Decir, hoy le voy a dedicar una hora y le pongo agüita y me olvido todos los meses, todos los años de esa planta. Entonces, ¿cómo pretendes que por la horita que le has dado vaya a salir una buena planta? Para que salga una buena plantita, una buena florecita, es dedicarle todos los días mucha atención, y luego darle la tierrita que esté bien, darle su agüita cada semana, darle que le dé un poco el sol, ponerle cada mes un poquito de abono, cada 6 meses, lo que sea, y darle que le dé el sol cada día. De hecho, sabes que no es un trabajo de un día para que florezca bien la planta, sino de cada día, cada mes, cada año, estarla cuidándola, y así va a ir de mejor a mejor y te va a traer un bonito resultado. Entonces, nuestra vida no es solo esta vida, sino son muchas vidas las que tenemos que ir trabajando, pero si comenzamos ahora, estamos forjando ese camino que en la próxima vamos a tener un buen nacimiento, nos vamos a encontrar con las enseñanzas y seguiremos y tendremos otra vez ese interés, seguiremos practicando, la próxima vida tendremos algo ya más avanzado y así podremos ir alcanzar ese estado último, porque de vidas tenemos vidas incontables desde tiempos sin principio, pero si ahora practicamos nos estamos asegurando un mejor futuro y seguir practicando en el futuro. Muchas gracias.